Oigan, después de que nos vamos de antro con Enrique Donadio al 9, ahora vamos a platicar en esta, que es la sección de El Buen Diente que les gusta. Sobre todo las sugerencias de gente que pues es conocedora en esta cuestión de la gastronomía, de lo que es descubrir los sabores, aquellos lugares que de repente no, como que no conocemos, porque a lo mejor no andamos por esa ruta, o simplemente irnos a otra colonia y descubrir un sabor delicioso que a lo mejor ni siquiera es un restaurante que tenemos pensado visitar. Y por esa razón está con nosotros nada menos que Estefanía Albarrán, que ella nos es una sibarita que se la pasa bomba en lugar en donde está. Porque pues restaurantes, comidas, vinos y todo lo demás, sabe disfrutarlo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Roberto, estoy de maravilla y hoy te voy a contar de 4 restaurantes. A ver. 4 sugerentes. Sí, para que nuestros amigos sepan y que sean, muchas veces nos escriben por medio del WhatsApp, sino a través de las redes, que a dónde pueden llegar para quedar bien o que realmente digan, pagué, pero valió la pena. Uh-huh. ¿No? ¿No te ha pasado que de repente tú vas a un lugar y dices, te cae que me estás cobrando esto por esto que me estás dando? Exacto, y que a veces es la fama más de lo que en realidad la calidad de la comida y también el servicio o la atención. Y sí. ¿Tú qué prefieres? O sea, por ejemplo, tú como prefieres un lugar que esté muy bueno, que esté de muy buen precio, o que se pueda equilibrar toda esta cuestión de lo que es el servicio, la relación precio y el sabor, porque también es, uh-huh, ese es el chiste, ¿no? Que esté rico. Es básico. Yo primero sí es sabor. O sea, hay cuestiones donde dices, realmente es muy bueno, no me duele. O sea, toma riqueza, pélame las uvas, pero no me importa pagar porque, ajá, es muy, muy bueno. Okay. En otros sí dices, bueno, sí juegas, si vas en un date y quieres quedar bien. Ah, bueno, pero ahí te salvaste porque pues hay que van a invitar. Pero también. O te ha pasado uno que te diga, ¿qué crees? No pasó mi tarjeta. ¿Sí te ha pasado? Exótico, creo que sí una vez y fue como hiciste? De, no, pues pagar y ya. Oh, o sea, pues no importa. Obviamente el date se acabó ahí. Ajá, sí, creo que bueno, sí. Bueno, igual era un artista, oye, y a lo mejor tenía bonita letra, no sé, algo. He salido con artistas plásticos, es curioso, pero no, nunca les ha pasado eso, pero no importa, o sea, bueno, no se cae el mundo y pues bueno, ya. Ok, X. Pues ya, se acabó. Uh-huh, okay. Fail. Entonces, ¿prefieres sabor? Sabor, sí. Sabor en algunos, por ejemplo, también tradición, o por ejemplo, estos sabores tradicionales, pero que también con la presentación, porque hay presentaciones que dices, ¿qué es esto, no? Uh-huh. No lo discrimino, sí me lo como, sabe muy rico, pero sí, con estos, no sé, con de que te dicen comida mexicana tradicional, pero te lo dan en una presentación muy extraña, que dices, bueno, no roba mi paz, pero hay que probar, pero sí soy como más conservadora, por decirlo. O sea, sí prefiere, o sea, de la vista nace el amor. Sí, vamos totalmente, a entenderlo, ¿no? Totalmente. A mí me pasó en algún momento con un restaurante peruano que yo veía, de hecho estaba, uh-huh, el gimnasio al que usaba ir, que bueno, ya, incluso ya se cayó por el temblor. Bueno, y era una cocina muy pequeña, pero, uh-huh, yo veía que llegaba mucha gente, mucha, entonces yo dije, bueno, ¿qué hay, no? Y como dice mi madre, digo, si ahí hay gente, quiere decir que hay algo bueno, ¿no? Entonces, ya me fui, me asomé, yo ni sabía que era peruana hasta que llego, y, uh-huh, pero la presentación, bueno, parecía de estos platos que te sirven en, que parece de celado en la cárcel, así, no porque estén en la cárcel, pero en el internado, así, uh-huh, que te ves la maicena y que ves ahí una plasta que no sabes de qué es, pues decían que era delicioso, efectivamente sí lo probé y estaba rico, pero me costó precisamente porque, uh-huh, estaba bien feo el plato. Es que sí, es básico. Entonces, volvamos. Al buen camino. De hecho, yo estoy de acuerdo, porque incluso de broma una vez a un PR le dije, es que quiero... Aún relaciones públicas. Cierto, perdón. Y me dice, oye, ¿qué traigo tal? Y le dije, quiero algo instagrameable, pero o sea, aparte de que sea instagrameable, o sea, que sepa rico. Para la foto esté bonito. Exacto, porque lo digo... Traducción. Exacto, así mi traducción. Lo que ella quiso decir es... O con voz de mi madre, de, ay, cariño, no te entiendo nada, ¿qué cosas dices? y sí, o sea, se ven preciosos, pero luego dices, uy, este merjunque exótico, Dios mío, ¿no? O con esto del jugo verde, no sé, una vez me tocó... ¿Algún detox o qué? Exacto, yo no soy nada de detox, ni cosas así nutritivas, pero que se vean ricas. O sea, no me quiero sentir vaca, o sea, quiero que sepa rico.
Porque nunca te voy a invitar a acá alguna ensalada, ¿eh? Yo sí soy mucho de ensalada. No, ay, te juro que dentro de mis recomendaciones de hoy, te voy a hablar de un sitio que rompió mis expectativas. Por favor, producción, para que me lleve a comer ahí. Sí. Sí, te lo sugiero. Ok, ¿está cerca? Está en la Condesa, ah, justo. Ah, mira, justo. Está aquí, en Sonora. A tiro de piedra. En la calle Sonora. Se llama Selvático. Ok, ya empezamos, bien. Empezamos con el nombre, o sea, sientes como que... Pero no te sabe a pasto, o sea... Exacto. Ese es el tema, porque hay unos restaurantes, hay uno... Híjole, es que no me acuerdo. Aquí en Ámsterdam, a lo mejor tú has ido, que se volvió muy famoso para desayunar, todo muy orgánico. Pero, ¿por dónde está el Superama? Ah, bueno, a ver si se me acuerda. Aparte yo tengo un tema, perdón que te interrumpa. También con lo orgánico, cada vez que escucho la palabra orgánico me imagino así como caminando de ladito y así de orgánico, no sé, me estresan, roba mi paz. Y con todo esto de que ya es súper orgánico, súper natural, súper no sé qué. Pero es que tú tienes una ventaja, estás delgada. Ay, no se te diré, ¿eh? Bueno, me quiso poner medio jaboncito. Te truqueas poquito, entonces. No. Tengo un amigo que siempre es de, oye, flaca, como que estás engordando, ¿no? Y te juro que en lugar de ser la mujer de infartarme, digo, ay, ¿en serio? Ay, qué padre. Porque siempre me decían huesos o cosas así en la escuela, entonces tengo un metabolismo raro. Pero me encanta comer. Y uno de mis hashtags es, soy un cuino. Ok. Entonces, sí, amo. Pues mira, te cuento. Vayamos sin apurando. Primero a la Selvática. Selvático. Ah, sí, Selvático. Selvático. Está en la calle de Sonora, allá en la Condesa. Y este lugar, tú lo ves así por el paso peatonal, se ven las ramitas y todo, y dices, ah, ¿qué onda? Te metes, dices, juega. Tiene una interesante propuesta en bebidas también. Me gusta que todos, por ejemplo, sus frozen no son endulzados con cuestiones falsas, artificiales. Saben rico. O sea, no sientes como de, ay, sabe a tristeza o me deprime. Lo que te decía a mí, me dicen, ¿quieres un jugo verde? Y yo, o sea, no me dicen jugo verde, o sea, ni siquiera lo quiero probar. Y es así de, no, gracias, no me gusta. Y en las cuestiones de comida, creo que ahí sí tiene el como el bueno, bonito, barato. O sea, es la porción es generosa, visualmente es bonito. También de que usan, no sé, te lo dan en una piedra, en un coco. Cuestiones ahí sí van orgánicas, pero totalmente ad hoc con el lugar. Hasta la vestimenta de los meseros relajada, pero como que te sientes así, sí, en la jungla. En la como jungla, hipster. No sé. Más o menos, pero no más hipster que Coachella, o sea, no. Ah, ok. O sea, sí está bueno, tiene ondita y sí me gusta que la comida está rica. O sea, sí tiene un sabor, lo que te digo. ¿Y de precio? ¿De precio? ¿Porque me toca pagar? De precio sí está como en 170 y algo, no sé. O el consumo de un ticket, 200, ¿no? Más o menos. O sea, vamos a decir 200, 300 pesos, ¿no? Ya. 450 ya, si eres un cuino con postre y bien. Bueno. Ajá, yo calculo. Ok. Así. Y eso me gusta, o sea, que... Lo que te digo, que te dan cuestiones sanas, pero no te sientes vaca de por qué me estás dando la comida que regularmente come mi comida, ¿sabes? O sea, y tú que eres ensaladas, yo creo que lo vas a amar. O sea, y tiene también unas propuestas, no sé, las tostadas, y su comida es instagrameable. O sea, que viene con la florecita, que viene o con sea, la todos nuestros amigos millennials, por favor, primero vayan ahí. No había pensado en ese concepto. Primero te voy a llevar a un restaurante instagramable. Ah, tengo otro que no pensaba mencionarlo, pero también. A ver, ya, cinco vas. Cucú Kitchen, está en Palmas. No, bueno, esto es un tema, porque hasta los tragos vienen en una jaulita, en un Buda, lo giras, o sea, todo el lugar es súper bonito. También estaba con esta onda tropical, Cucú. Se llama Cucú. Sí, tiene un nombre muy exótico, muy interesante. Y la comida es buena, también los tacos de canasta, que regularmente... Tú los ves en una presentación de la vería calle. Yo lo vería en en las calles de Motolinía. O sea, o por ahí por el centro, que son de aquellos que jamás en la vida me comeré. Ajá. Porque no sé qué, o sea, tú abres un taco de esos y de verdad es un paso a la muerte. Ajá, o sea, literal. O sea, así a un peso, pero creo que valen como unos 50, no tengo ni idea. Ahí está 5, ya, fíjense, ya yo los dejé cuando estaba en unos 50 y aquí. En mis tiempos estaban en eso. Pues en los días también, sí, yo también recuerdo y que lo yo me acuerdo, que yo decía, como un taco, o sea, unos 50, no inventes. Y ahora 5, bueno. Con salmonella de regalo, o sea. O sea, es piensa. Un paso, es una muerte chiquita, no lo dudo ni tantito. Yo no los he comido, pero nada más de abrirlo y además que te dice, esto es de no sé qué con no sé qué, y tú así... Y abres otro y según ellos dices de otra cosa. No es cierto, o sea, se ven igualitos. Todo es como que la misma masa, ¿no? La masa, extraña. Sí, exacto, así. Guacala, ¿no? Bueno, pero aquí está padre en Cucú Kitchen, los tacos de canasta. No te da miedo, abres así el papelito, el estraza y todo, pero dices, wow, o sea, también en Nice.
Exacto, es también el taco como nice. Porfirio, ya sabes, que también sí, te dan cocina, comida muy mexicana, que dices, bueno, solo es más cara la presentación, que cada vez que yo voy ahí, quiero jugar Barbies, no sé por qué, por las presentaciones, yo digo, ay, quiero un Ken y una Barbie, quiero mi Ken tamalero, no sé, me dan ganas de jugar eso. Pero, bueno, ese no estaba en el punto. Okay. Cuckoo Kitchen, ese sí es muy instagramable, muy bonito, es fresco, quedas bien. Y también entonces dije, selvático, tienen que ir, en precio es accesible, okay. Tiene ondita, no te sientes mal y te sientes súper bien, de, oh, soy tan sano, oh, sí, perfecto, mi cuerpo, mi instrumento, todo es orgánico. Que ese es su hashtag, por cierto, ¿también? Mi cuerpo, mi instrumento. Mi cuerpo, mi instrumento. Y bueno, ese es el segundo entonces, éramos ya, abrimos cinco. Ok, va. Otro, les vengo a platicar un poquito de el nuevo menú de Tajín, restaurante Tajín, está en Miguel Ángel de Quevedo, vemos ahí que dice Centro Veracruzano, uh-huh. Y se meten, y ojo, Tajín no es de comida veracruzana, es de comida mexicana, la chef Ana María Arroyo, aparte ahorita, como están festejando sus 25 años, está increíble porque están haciendo una colaboración con distintos chefs, Fernando Velázquez, perdón, está Fernando... Está César, la chef de postres Fernanda Valenzuela, y este otro chef que es Sergio... A Fernanda se la conozco. Ajá, a sí, Darina. Sí. Me he comido, bueno, varios postres de ella. ¿Verdad que sí? Deliciosos. Es un órgano culinario. Nada más que la odio. ¿Por qué? Porque son de este tamaño, los que yo, cuando me ha tocado probar, uh-huh. Son así. O sea, de verdad, esas veces que dices, quiero más. O sea, tú quieres el pastel sí, de Matilda, de Tronchatore, onda, de Bruce. Onda italianis, así, mal... Para sí. Engordar a gusto. Es que están deliciosos, sí, o sea, las veces que las he probado, o sea, te quedas así con cara de, ay, a ver si la de al lado tiene dieta para que yo me lo coma, ¿no? O sea, sí. ¿Te vas a comer eso? Sí, literal. Tengo. Ayer me pasó en el restaurante, ¿no viste? Que cuando claro. Llegó el brownie, yo dije, no, sí, ese sí. Tiene que ser mío. Me iban a dar un panqué, pero casualmente con quien estaba compartiendo estaba supongo que en dieta, ella muy pro, y pues lo soltó, ¿no? Entonces yo dije, 1, 2, 3, y yo, no te agobies, yo te cambio el plato, ya le cambié y me tragué. Qué bueno que estamos en la mesa de al lado, porque si no hubiera sido como... ¿Tú te vas a agarrar el brownie también? ¿Qué comiste? No, yo pedí el de elote, tenía antojo, pero si no, yo también soy súper postrera, ¿eh? Está si bueno, no, yo sería como, bueno. Es la mío. Verdad, sí. En la cantina se mocharon bien. Sí, súper bien. Pero bueno, volvamos a las ricuras de... De Fernanda, Palazuelos, Fernanda sí. Palazuelos de Harina, síganla también en sus redes. Y van a poder degustar ahorita en Tajín justamente sus postres. Uh-huh. Entonces, por esto de los 25 años, que sí, es una niña súper joven, talentosa en esta cuestión... Y bárbara. Entonces, durante 15 días van a tener esta colaboración de los chefs. Por uh-huh. ejemplo, ahorita fui a probar el de César Velázquez, uh-huh. que él estaba en restaurante Nexo. Pero sí. También ahorita ya va a estar en Cercano. No he ido, me lo recomendó GastroTour. Okay. Que por cierto, hoy es su cumpleaños. Felicidades, Chris. Y bueno, entonces son 15 días con esta propuesta, excepto en la parte de agosto, que van a tener la parte del chile en nogada. Ya sabes, que ahorita es la ley. El momento. Y de ley comerlo el 28 de agosto, según la cuestión qué? Histórica. Según la cuestión histórica, porque ves que las monjitas se lo prepararon, Iturbide y sí, por sí, toda sí. Esta onda, se dice que es el día... En el que debes de comerlo. La historia perfecta, no lo sé, pero lo vi en un test, que también, ahí te voy a comercial por una de las que colaboró y súper lindos, MXDF, uh-huh. con el rey gordo Rodrigo Delgado también, y ahí te viene, lo vi en un test y dije, ah, mira, no sabía que era el día perfecto de comer el chile en nogada. Ay, bueno, yo me lo voy a empezar a comer ya, ahora ya que ya está apareciendo. Yo todavía no, de hecho yo no sabía que había, la vez pasada tuvimos una invitada que nos uh-huh. abrió, que hay salado, dulce, o sea, diferentes, yo ni idea, o sea, yo nada más digo, ¿está bueno o no está bueno? ¿Y si te gustan? Porque hay gente que no odia. Ah, no, claro, no, yo de hecho ya tengo ahí quien me venda mis chiles en nogada. ¿Tú ya comiste? ¿No has comido? No, bueno, te voy a traer, en el topper, así literal, porque luego ya le ando revendiendo, ya. Es que, es que está barato, digo, sí, me los da baratos, honestamente. ¿En dónde? Ay, pues ahí por mi casa hay una señora que los lleva en el mercado. No, pero es la onda, sí, es la onda, o sea, así, filas. ¿Has visto lo de las tortas estas con tamal aquí en la...
los chilaquiles. Ah, los chilaquiles en la esquina, esto, sí, claro. O sea, que hay así, la señora, o sea, ella todavía no llega y ya están ahí, apartados. Y nadie me creía, hasta que empecé así. Bueno, llegaba con mis topper, literal, y ya, por andar de hablador, y ya le llevaba a alguien, le llamaba, ¡oye, están buenísimos! Ya saben que ya viene la temporada. Tenemos excuso que decirte que ya tengo los pedidos. Entonces, perfecto, ya me veo yo los jueves, que no voy a poder trabajar precisamente por estar consiguiendo los chiles en nogada para los siguiente amigos. Jueves yo creo que voy a estar también ahí con mi fila así de, señora, es que aquí me dijeron que son buenísimos. Además, buen precio, ¿eh? No están caros. Ah, perfecto. No, bueno. A 50 pesos. Cuando finjo, pues yo creo que para un chile en nogada está súper bien. Oye, pues en uno te la dejan ir por 200, 250. Exacto, y dependiendo. Dependiendo del sitio. Sí, yo he probado unos que dices, guácala de perro. ¿Sabes qué? Yo tuve una idea maligna con estos chiles increíbles baratos. O sea, hacer una cena ficticia en mi casa, en mi familia, y así de, ay, mamá, sí, ya sé cocinar, claro, y mis chiles de la señora de la vuelta de tu casa. Así de, ¡mentira! Pero sí, me encantan. Son muy buenos. ¿Capeados o no? Temporada. A mí sí. Cuenta la leyenda que la perfección es capeado. Pero no inventes, es que ve tu cara, por eso te pregunté, ¿te gusta? Sabe a huevo, no te sabe a huevo. No, si lo saben hacer bien, yo creo que no. Bueno, o sea, la choquía, porque también tengo un tema con eso, con la choquía, por ejemplo, con esto de que ponen, a los chilaquiles les ponen el huevo estrellado, o las estas hamburguesas que vienen con el huevo, ¿saben? A mí no me llama la atención, o sea, roba mi paz, lo arruina, porque como muy lento. Entonces siento que ese como que rompes la yemita y es como ya después de 30 minutos que se te enfría, es como de... no me gusta, qué asco. Entonces, pero el chile en nogada capeado, sí, soy fan. Ahí. Ok, bueno, entonces tú pedirás capeado, yo lo pediré sin. ¿Por allá qué opinan? Perfecto, la producción opina porque ellos están a pan y agua. Sí. Dice que sí. ¿Dice están que a sí? Pan y agua, no pueden comer. Están a pan y agua. Así. Y de hecho están a pan y agua. Así que sí. Están en la dieta del Club de la Lechuga, qué triste. Sí, sí, sí. Hasta que acabe bien el programa, se van a comer. Ah, punto. Ok, muy entonces, bien. Ya está. Vayan a Selvático. Ah, hay otro lugar también por aquí que vienen mis recomendaciones. ¿Cuál? Que está muy bueno. Se llama Salicornia. Salicornia, recordamos que es una alguita que se da ahí en Ensenada. Y me encanta Salicornia. No, sí, me acordaba, ¿eh? No, ¿sí? Sabes. Pues, así, la tengo en mi momento. En el agua. Salicornia. Está buenísimo, está sobre la calle de Cuernavaca, este lugar es nuevo, aparte acaba de abrir ya sus brunch, que son buenísimos, y yo no tengo hijos, pero la verdad agradezco los lugares... ¿Que no hay hijos? O que tienen un plan B para los niños, para las pequeñas bendiciones, ¿sabes? Porque... Ay, se nota que te tocan no ser tía asignada, te botan a los sobrinos, el te ganan las pequeñas, ¿no? Bendiciones. Así de, no quiero los niños. No, sí, me caen chistoso, pero pues de lejitos, ¿no? Porque de repente. Con su mamá, en su casa. Exacto. O sea, es que de repente es un tema que tú estás comiendo así con singular y le dices, mamá, bien, yeah. Entonces, oh, Dios mío, o sea, ¿cuántos decibeles el chillidito de un niño? Claro. O sea, así es como que, perdón, o sea, tú amas a tu bendición y tu gente, pero nosotros, perdón, no, pastilla de la ye, no sé, ¿qué te digo? Perdón, comercial. O sea. Sí, pero tiene 15 años que debió habérselo tomado, oye. Ajá, o sea, y este lugar me gusta porque tiene su ludoteca, ¿sabes? Ajá. Entonces, los niñitos están en otro lado, aparte, jugando. Igual también Tajín tiene un jardincito y tienen un área donde... los encierras, gracias. Ajá, o sea, las familias con niños ya saben el escándalo y sus taponcitos, no sé. Pero nosotros mortales, ay, sí, ¿no? Vida libre, soltera, ¿no es cierto? Natural. Pues nada más que te llegue, vas a ver. Ya regresé dos, ¿eh? Ya regresé a dos. Ya regresé dos anillos. Ah, bueno. Bueno, pero uno porque me cuernaron y el otro porque era un celoso psicópata. No vamos a hablar de eso. Lo pueden ver en mi novela que estoy escribiendo. Ay. Próximamente, ya saben. Tun, tun, tun. Bueno, entonces, sigo con Salicornia. Aparte de que tiene de sus 80 vinos que tiene en venta de su cava, todos, la vasta mayoría son mexicanos, pero de esos 50 son de Ensenada. ¡Qué maravilla! Ajá, entonces está súper bien, la comida te encuentras desde cosas que tú dirías, la garnachita de por allá de Ensenada, pero en versión nice, higiénica, que no nos da miedo como con esto de los tacos, ¿no? Que no vemos la comida, que no vemos lo que están haciendo en la cocina, ¿no? Exacto, pero bien en una presentación, tiene una cuestión increíble, tiene tres habitaciones que renta en Airbnb, que tiene nombre de artistas, eso está muy cool. También tiene un sitio para que, bueno, dos sitios me parece, para que puedas hacer tus reuniones o comer o no sé, decir vámonos a trabajar una ahí. Una junta, ¿no? Algo exacto. Así, claro. Y así, súper discreto y todo, y con una muy buena colección de arte. Entonces, eso está muy padre.
la comida está de 10. Aplaudo lo de los vinos, sobre todo esto de consuman local, consuman nacional. Me encanta que le echen muchas porras. Lo de los niños es un tema que yo agradezco, no sé, los demás. Y supongo que los papás también. De hecho, me estaban contando que hay muchos padres que, ya sabes, en este tiempo de que se van y están trabajando y pues dejan al niño. Uh-huh. O sea, está ahí, pero pues tú estás comiendo delicioso. No te tienes que decir, ay, me voy a un lugar horrible donde solo tienen las cosas de juegos, pero pues por mi hijo. Claro. Yo creo que esto es una opción bárbara. En algún momento me ha tocado jugar ese papel. Exacto. Entonces, Salicornia, Cucu Kitchen, yo había dicho Selvático, Restaurante Tajín, que uh-huh. vayan a sus 25 años, o sea, en serio, y prueben los postres que dijimos de Fernanda Palazuelos. ¿Y qué otro te iba a recomendar? Ah, espérame. ¿De qué quieres? Déjame te sorprendo, no. Cualquiera, del que te haya impactado, que te guste, sobre todo, y que consideres que tiene algo diferente, ¿no? Híjole, es que ahorita en estos tiempos... Ya está difícil, ¿no? Ya, afortunadamente ya en la Ciudad de México tenemos tantos lugares, tantos, como dirían incluso los restaurantes estos, los bistro, ¿no? Uh-huh. Tenemos cafeterías, café gourmet también tenemos, o sea, orgánico, cortes de carne, de sushi. No te sales de cuadro y te metes al mío. Así, solo para hacer el orgánico. Pero es que tendrían que ver mis pies y con el taco. Pues sí, pero es que además es muy larga. Entonces, por favor, síganla en las redes porque además se van a divertir mucho. Sí. Cuando no se pone seria, se pone divertida. Entonces. Y hago voces. Además, exacto. Ya va a tener su stand-up para que está. Que así que para que hables. Dice que ¿qué cabina quiere que les hagas el stand-up? A ver, te voy aquí a hacer. Aquí va a ser el casting. De por sí no viene nadie que hace stand-up aquí, ¿verdad? Ok, casi empezamos, ¿verdad? Con... Acaba de pasar el mundial y todos recordamos esos partidos. Que yo estaba así de ahí, mátenme. O no sé, estaba en los bares o X cosa. Y odiaba las tipas de... Ay, ve sus pompis. Ay, no sé qué. Yo, ay, Dios mío, qué horror. Consíguete un porno más... que esto, Dios mío, gobiérnate, mujer. Pero bueno, con esto del fútbol era como, de chiquita yo hacía mucho el de, y viene Fiña, lleva la delantera, se acerca Marrano, tira, toma mía, te la presto, tira y gol. Entonces, esa es una. Imagínate, o sea, eso pasa de ir a tanto restaurante con puro godines que le alcanza para esos lugares, en donde predomina precisamente el fútbol. Te diré, ay, godines pro. Godines pro. Porque ya sale caro. Y la comida es mala. Ay, no, hombre, hay algunos lugares, no vamos a decirlos, porque luego nos dejan de invitar, pero hay como varios. O hay propuestas interesantes. A ver, dime uno de llegues y escuches esa voz y puedas comer bien. No por escuchar la voz, porque no soy de ir a lugares godines, perdón. Ay, perdón, no es cierto, no, mentira. Pero tuvieron una muy buena propuesta con Beer Factory, con la cuestión de los desayunos. Eso me pareció bomba, que hasta yo dije, la verdad, yo no soy de ir a ver el fútbol ni cosas así, pero es un buen pretexto. Todo el mundial fue un buen pretexto para embriagarte temprano y no sentirte licenciado brigadiaria. Exacto. Miserable y alcohólico de buró. Sí, porque podías estar en tu casa tomando la chela, pero pues no es lo mismo. Así ya social, ¿no? Ya haces social y por lo menos convives. Y dices, ay, sí, me comí un huevito y con 20 litros de cerveza, ¿no? Sí, claro. Y sales así de tu fiesta personal. Sí, por lo menos ya justificas de que sí estás viendo el mundial. Exacto. Bueno, esa fue una de mis voces. Las chicas quieren escuchar otra mi voz. Bueno, yo habían escuchado la de mi madre, ¿no? La de, ay, cariño, qué asco con tu corte de cabello. ¿Sabes qué? Parece personaje de Los Increíbles. ¿Mi mamá? Sí. ¿Como Edna Moda? Sí, totalmente. Ay, no, la de Edna Moda no. No, Edna Moda está padrísimo. Ay, yo amo Edna Moda. Edna Moda es la onda. Aparte, Edna Moda fue inspirada por una chica que diseñaba todo el vestuario, tengo entendido, a las estrellas de Hollywood. O sea, existió, ya murió. Me pasé descanso y Dios la mantenga allá. No, no es cierto. Pero. Donde sea. Tun, tun, tun. Pero bueno. Y entonces. A ver, es que estoy pensando. El otro restaurante. Si ya nos están preguntando cuál es el otro restaurante, nos van a cortar. Ay, dicen que ya, sí, casi que o te apuras o vaya. Ay, perdóname. Es que hay tantas cosas increíbles. Selvático, Cucu Kitchen. ¿Cuál otro dije? Restaurante Tajín. ¡Híjole! Te dije otro. Uno de café, a ver. Híjole, yo no soy muy buena de café. No tomo café. A ver, un brunch. ¿No están viendo que estoy súper loca y de por sí con café? ¿Te imaginas con cafeína? No, o sea, salgo desnuda. Por salud visual y mental de la gente, no lo hagan, no. No le ofrezcan café. No me den café jamás.
Pero pues ahí está, nos los dejas para la siguiente, ya sí, estás. Mejor. Oigan, pues qué bueno que viniste a La Buena Vida y pues invitadísima, para que nos traigas, porque además tú escribes de muchas cosas, muchas, entonces, sí, muchos temas que podemos tocar, pero sobre todo hoy por haber estado aquí en El Buen Diente y las sugerencias que tuvo, sobre todo para visitar diferentes restaurantes. Entonces, y aparte por sus voces. Ya estás. Sí, ya sé. ¿Qué te puedo decir? Gracias. Luego vamos a echarnos unos quiebres, así, con las flaquitas, ya sabes, nuestras amistades. Ya sé, mis rezazos, amigos, tú sabes quién eres. El de esa voz. Ya sabes de quién es esa voz. Exactamente. Ya no está en su vida, pero sí, No, o sea, un querido amigo, pero ya sí, sabes, ya sé, amigos ya que, de la prepa. Ya me contaste. Así que es como de, ay, no, por favor. Bueno, aquí está haciendo mucho calor, ya nos vamos. Estoy en mi juego. Esto fue La Buena Vida. Gracias, Estefanía Albarrán, síganla en sus redes. Sí. Ahí pusieron en colorido _ bicho, en Twitter, en Instagram, unicornio _ misántropo, y en Facebook, pues con su nombre real, con doble F, Estefanía Albarrán. Yo. Ya está. Ok, soy Roberto Yáñez, nos estamos viendo en nada aquí en La Buena Vida. Bye. Sean felices. Radio TV.mx presentó.